Famosa denunció que fue drogada y desvalijada por. Ya hay un detenido. Escándalo. Cambia, todo cambia, dice una popular canción que inmortalizó la gran Mercedes Sosa, y esa realidad queda demostrada todos los días en el mundo del espectáculo, donde la estrella de ayer puede ser la figura olvidada de hoy. De hecho, solo unas pocas celebridades logran mantener estable su popularidad con el paso del tiempo: Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Moria Casán. Por supuesto, los periodistas del mundo del espectáculo saben que todo el tiempo deben generar noticias para que el público siga comprando los diarios y revistas donde trabajan, y por eso, muchas veces sin demasiado entusiasmo, prestan atención a las peleas entre los innumerables aspirantes a famosos que aparecen en televisión buscando sus 5 minutos de reconocimiento, y los beneficios económicos que esto implica. Ángel de Brito conoce mejor que nadie la mecánica interna de los medios, y se toma toda la situación con muchísimo sentido del humor, sin perder nunca de vista que su objetivo principal es entretener. Por eso habla con todo el mundo y no tiene problemas en dedicarle media hora al hijo de Florencia Peña o pasar una hora discutiendo acaloradamente con Yanina Latorre sobre la última cartera de Wanda Nara. Lo curioso es que pese a su apretadísima agenda de trabajo, el periodista también tiene tiempo para usar sus redes sociales y enterarse de todo lo que hacen sus amigos del ambiente. Por eso fue el primero en retuitear una noticia que acaba de subir Mauro Zeta, el famoso periodista de policiales que brilla junto a Verónica Lozano. Oriana Junco denuncia que fue drogada y desvalijada. Hay un detenido. La noticia completa es realmente impactante y confirma que ni siquiera los famosos pueden estar tranquilos en Argentina, especialmente ante la inseguridad. Oriana Junco denunció que conoció a un hombre hace 2 días. Que estuvieron en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1300. Que discutieron por dinero. Y que el hombre la drogó, le revolvió el departamento y le robó 10.000 pesos. El acusado está detenido. Cambia, todo cambia, dice una popular canción que inmortalizó la gran Mercedes Sosa, y esa realidad queda demostrada todos los días en el mundo del espectáculo, donde la estrella de ayer puede ser la figura olvidada de hoy. De hecho, solo unas pocas celebridades logran mantener estable su popularidad con el paso del tiempo: Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Moria Casán. Por supuesto, los periodistas del mundo del espectáculo saben que todo el tiempo deben generar noticias para que el público siga comprando los diarios y revistas donde trabajan, y por eso, muchas veces sin demasiado entusiasmo, prestan atención a las peleas entre los innumerables aspirantes a famosos que aparecen en televisión buscando sus 5 minutos de reconocimiento, y los beneficios económicos que esto implica. Ángel de Brito conoce mejor que nadie la mecánica interna de los medios,
y se toma toda la situación con muchísimo sentido del humor, sin perder nunca de vista que su objetivo principal es entretener. Por eso habla con todo el mundo y no tiene problemas en dedicarle media hora al hijo de Florencia Peña o pasar una hora discutiendo acaloradamente con Yanina Latorre sobre la última cartera de Wanda Nara. Lo curioso es que pese a su apretadísima agenda de trabajo, el periodista también tiene tiempo para usar sus redes sociales y enterarse de todo lo que hacen sus amigos del ambiente. Por eso fue el primero en retuitear una noticia que acaba de subir Mauro Zeta, el famoso periodista de policiales que brilla junto a Verónica Lozano. Oriana Junco denuncia que fue drogada y desvalijada. Hay un detenido. La noticia completa es realmente impactante y confirma que ni siquiera los famosos pueden estar tranquilos en Argentina, especialmente ante la inseguridad. Oriana Junco denunció que conoció a un hombre hace 2 días. Que estuvieron en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1300. Que discutieron por dinero. Y que el hombre la drogó, le revolvió el departamento y le robó 10.000 pesos. El acusado está detenido. Cambia, todo cambia, dice una popular canción que inmortalizó la gran Mercedes Sosa, y esa realidad queda demostrada todos los días en el mundo del espectáculo, donde la estrella de ayer puede ser la figura olvidada de hoy. De hecho, solo unas pocas celebridades logran mantener estable su popularidad con el paso del tiempo: Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Adrián Suárez y Moria Casán. Por supuesto, los periodistas del mundo del espectáculo saben que todo el tiempo deben generar noticias para que el público siga comprando los diarios y revistas donde trabajan, y por eso, muchas veces sin demasiado entusiasmo, prestan atención a las peleas entre los innumerables aspirantes a famosos que aparecen en televisión buscando sus 5 minutos de reconocimiento, y los beneficios económicos que esto implica. Ángel de Brito conoce mejor que nadie la mecánica interna de los medios, y se toma toda la situación con muchísimo sentido del humor, sin perder nunca de vista que su objetivo principal es entretener. Por eso habla con todo el mundo y no tiene problemas en dedicarle media hora al hijo de Florencia Peña o pasar una hora discutiendo acaloradamente con Yanina Latorre sobre la última cartera de Wanda Nara. Lo curioso es que pese a su apretadísima agenda de trabajo, el periodista también tiene tiempo para usar sus redes sociales y enterarse de todo lo que hacen sus amigos del ambiente. Por eso fue el primero en retuitear una noticia que acaba de subir Mauro Zeta, el famoso periodista de policiales que brilla junto a Verónica Lozano. Oriana Junco denuncia que fue drogada y desvalijada. Hay un detenido. La noticia completa es realmente impactante y confirma que ni siquiera los famosos pueden estar tranquilos en Argentina, especialmente ante la inseguridad. Oriana Junco denunció que conoció a un hombre hace 2 días.
que estuvieron en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1300. Que discutieron por dinero. Y que el hombre la drogó, le revolvió el departamento y le robó 10 mil pesos. El acusado está detenido. Cambia, todo cambia, dice una popular canción que inmortalizó la gran Mercedes Sosa, y esa realidad queda demostrada todos los días en el mundo del espectáculo, donde la estrella de ayer puede ser la figura olvidada de hoy. De hecho, solo unas pocas celebridades logran mantener estable su popularidad con el paso del tiempo: Mirtha Legrand, Susana Jiménez, Jorge Rial, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Moria Casán. Por supuesto, los periodistas del mundo del espectáculo saben que todo el tiempo deben generar noticias para que el público siga comprando los diarios y revistas donde trabajan, y por eso, muchas veces sin demasiado entusiasmo, prestan atención a las peleas entre los innumerables aspirantes a famosos que aparecen en televisión buscando sus 5 minutos de reconocimiento, y los beneficios económicos que esto implica. Ángel de Brito conoce mejor que nadie la mecánica interna de los medios, y se toma toda la situación con muchísimo sentido del humor, sin perder nunca de vista que su objetivo principal es entretener. Por eso habla con todo el mundo y no tiene problemas en dedicarle media hora al hijo de Florencia Peña o pasar una hora discutiendo acaloradamente con Yanina Latorre sobre la última cartera de Wanda Nara.